yeah. I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion, yeah. I feel like an astronaut in the ocean. She say that I'm cool. I'm like, yeah, that's true. I believe in G-O-D, don't believe in T-H-O-T. She keep playing me dumb, I'm a player for fun. Y'all don't really know my mental, let me give you the picture like stencil. Falling out in a drought, no flow rain was I'm pouring down. See that pain was all around, see my mode was kinda lounge. Didn't know which way to turn, flow was cool but I still felt burned. Burn me up, you gon' feel my thirst, I'ma kill everything like this purge. Let's just get this straight for a second, I'ma work. Even if I don't get paid for progression, I'ma get it. Everything that I do is electric, I'ma keep it in a. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Así es, seguimos con esas pruebas de campo que le interesan a todas aquellas personas nuevas o que ingresan al mundo de los drones con el Mini SE. Y este dron, que para su precio está bastante bueno, aparte de lo que está pasando en estos momentos que muchos de ustedes me han reportado y también me pasó en la última prueba o vuelo, y es las inconsistencias con la aplicación de vuelo DJI Fly, puede pasar por mi Instagram, ahí va a mirar más comentarios. Igual he dado tres opciones que le pueden ayudar a solucionar ese problema de desconexiones, congelamiento, entre otras anomalías que está presentando, ¿sí? No obstante, en esta oportunidad lo que vamos a hacer es una prueba donde sería como una especie de truco o hacerle una jugada al sistema de DJI, que no ofrece la opción de seguimiento con estos drones, pero que si recuerdan el video con la demostración del Mini 2 donde obtuvimos estos resultados de seguimiento. Es algo más que decente y en su momento fue un mejor seguimiento que el Mini que estábamos probando, que daba esa opción de seguimiento. Prácticamente puedes lograr que te siga con este truco casi hasta 100 metros si manejas la velocidad constante en ese modo de vuelo que tiene que ver en los Quick Chop. Funcionan de la misma manera con el Mini SE, pues yo ya hice la prueba a los Hatunianos y es lo que les voy a mostrar. Y bueno, al final ustedes sacarán sus propias conclusiones. Así que sean bienvenidos una vez más a este, su canal, Hatu Cómputo. Y quien les habla, su amigo Hatwin. Así que sin más preámbulo, vamos allá. Muy bien, ya acá en la interfaz de la aplicación, lo primero que hacemos, bueno, es encender el equipo. Por protocolo de seguridad, vamos a esperar que haya más de 10 a 12 satélites. En este caso, ya lo ha hecho. Para que marque el RTH, yo lo voy a ubicar acá, donde está despejado. Take off. Si usted es nuevo en el mundo de la tecnología drone, esta explicación no va a estar de más. Y es que este drone trae unas opciones que se le conoce como Quick Shot, que en esencia serían unos movimientos automatizados que va a hacer el drone y te van a permitir tener una toma rápida, corta y sencilla sin tener mucha experiencia. Es muy importante que a la hora de utilizarlo siempre lo haga en sitios totalmente despejados, ya que este dron no cuenta con sensores de obstáculo. Entonces, una vez estamos aquí en Quick Shot, tenemos cuatro opciones, que son las que están observando aquí. Y al lado nos muestra levemente una descripción de cómo funciona. Y aquí usted va a escoger la distancia a la cual quiere que se aleje, que en este caso va a estar capado siempre por 40 metros de distancia y serían de esta manera a lo rápido. Una vez estamos allí, él siempre va a seleccionar o va a mostrar el objetivo con ese icono verde con un más en el centro, pero también tiene un rango de detección que serían 15 metros normalmente de la posición de uno, ¿sí? Por ejemplo, miren ya ahí a 17, me lee, no me lee. Y para que lo tengan presente, sobre los 15, 16, te va a hacer la respectiva lectura. Entonces, ¿cómo funciona cada uno? Un ejemplo rápido. Three, two, one.
se va alejando, mientras digamos que va revelando lo que está detrás de ti y va dando esa impresión de ese gran escenario que podamos tener atrás. Y una vez lo termine, va a volver al punto original y él automáticamente ha hecho la respectiva grabación. La observas aquí. Y las otras, en esencia, aquí te muestra más o menos cómo funciona y es la misma metodología. Orbit y espiral, recuerda de que el dron va a estarse moviendo alrededor de ti, entonces tienes que prever que no hayan obstáculos. En este caso tengo obstáculos. Así que en lo que tiene que ver con el truco del seguimiento con el Mini 2, era ubicar el dron a un lateral y que en este caso la órbita sea hacia el lugar donde voy a avanzar. Así que aquí lo cambiaría, me selecciono, le doy en estar y me empiezo a mover. Lo normal era que él me siguiera porque yo no dejaba que se ubicara delante de mí, pero en este caso puedes ver cómo él, aunque trata de seguirme con la cámara, simplemente va a hacer la órbita basado en la referencia que le di en el momento de la partida. Vamos a ubicarnos otra vez. Lo que ya de entrada demuestra que no funciona de la misma manera. Sí, lo intenté varias veces y es el mismo resultado. Una vez más. Así que por alguna extraña razón, bueno, no es extraña razón, esto es software, DJI allí capa el truco que le había mostrado con el Mini 2, con este nuevo dron, el Mini SE. No obstante, ¿qué podría hacer? Bueno, tener un seguimiento de qué, de 10 a 15 segundos de esta manera, que entonces lo que hacemos es alejar mucho más el dron, los 15 metros de distancia de nosotros, para que sea funcional. Ok, allí me perdió. Recuerden que la distancia es del punto de despegue, por eso yo calculo y no van a ser los que usted ve, sino mi cálculo, que en este caso sería esta distancia. A ver, bueno, igual estoy casi en el punto, entonces lo voy a colocar un poco a mis espaldas, lo alejo lo más que pueda, en este caso 15 metros se calcula, me selecciono, le doy a estar y me empiezo a mover y el resultado va a ser un poco, bueno, en este caso me perdió. Allí me perdió, ¿saben por qué? Porque la distancia, o sea, está muy al límite. Entonces lo que hago es acercarlo, que siempre mantenga el más. Bueno, ahí está. Ok. Otra vez. 3, 2, 1. Y va. Entonces miren que aquí sale tal vez una toma un poco más fluida de seguimiento, al menos 10 segundos. Y cuando ya va a estar sobre mí, cancelo. Como voy hacia allá, entonces cambio la dirección, le voy a dar allí. 3, 2, 1. Ok, como puedes observar, el modo que sí es funcional con el Mini 2, que en este caso sería el Orbi, y tenemos un muy buen tiempo y una buena trayectoria de seguimiento y muy funcional, con el Mini SE no funciona. En este caso, después de hacer las diferentes pruebas y perderle tiempo, he podido identificar que el mejor modo para obtener un seguimiento decente y un tiempo, digamos, que es responsable para postear cualquier video interesante, sería el modo espiral, ya que en este modo el dron se va alejando de ti
y luego va a acercarse, y en este trayecto, si le coges el tiro como te voy a mostrar, te va a permitir obtener un seguimiento más largo y más efectivo. Muy bien, y en esta posición, seleccionando el modo espiral, que es mucho más funcional, lo que hago es ubicar, por ejemplo, el dron a la distancia donde me va a tomar muy bien, que en este caso 15 metros de donde yo estoy, va a estar bastante bien. Entonces allí, un poquito más cerca, me selecciono, le doy. 3, 2, 1. Si ven que en esta una sensación de seguido mucho más fluido, pero todo es justamente ya con esta fórmula, por decirlo así, también es funcional con un vehículo o una moto. Como les muestro, por ejemplo, aquí haciendo una pequeña prueba con el carro, donde en el primer intento salió, me parece que una toma bastante buena y decente. Eso sí, me encontré allí a la policía, bueno, yo iba en contravía, pero este es un sitio privado donde tengo permiso de hacer las pruebas. Ellos entran a hacer ronda y bueno, me detuve y ya ellos pasaron. Pero luego miren que aplico lo que les acabo de explicar y ya obtenemos un seguimiento con el Mini S decente para compartir en redes sociales. Muy bien, queridos amigos, ahí lo tenían, le dedicamos el tiempo para mirar de qué manera sí funcionaba, por qué no. Pues la verdad es que, bueno, se empiezan a mirar muchos detalles que van saliendo a medida que realizamos estas pruebas. Cualquiera creería que debería de funcionar como me funcionó con el Mini 2 y en esas trayectorias, que la verdad es bastante bueno, pero con el Mini SE no, pero valga la redundancia, hemos visto cómo en el modo espiral del Quick Show, de cierta manera se puede obtener una toma de un par de segundos, que 10, 15, 16 segundos, que al final, si quieres compartirlas en tus redes sociales o algo por el estilo, te va a ser útil y te va a ser funcional. Eso sí, recuerda que no tiene sensores y por ende hay que hacerlos en un espacio donde el dron al final no termine chocándose o algo por el estilo. Ni muy atrás a la hora de iniciarlo y tampoco muy lateral, ese término medio, ¿sí? En ese ángulo, la verdad es que funciona bastante bien. Y ya para finalizar, le confirmo a todos los amigos de Colombia que están interesados en certificarse como pilotos de drones profesionales, en alianza con Camper y Pelagus Drones, vamos a empezar unos cursos presenciales, creo que a 15 personas, donde usted va a recibir toda la formación e información que le permita obtener el certificado como piloto de dron, y la parte práctica van a hacer con su amigo Hatu. Ya les estaré informando en mis redes sociales, igual también en uno que otro video, y como siempre recuerda que el que no vive para servir no sirve para vivir. Y si este video te ha sido útil, pues no olvides darle like, compartir, y si no te has suscrito, pues tú te lo pierdes. Nos vemos en la próxima y nosotros no paramos. Bye bye. An astronaut in the what you know about rolling down in the deep when you